locura. ¿Sa? Hola. Bueno, nos vamos a Estocolmo con el X2000. Es un tren... Bueno, SJ es la compañía, digamos, es Swedish Railways, digamos, o sea... Swedish Railways. Railways, o... no sé, no sé. No sé. Jotas. No sé. ¿Cómo se llama el tren? Los suecos del Mar del Piero, los suecos. Bueno, nos vamos a Estocolmo con el X2000. Última parada de este viaje. SJ. La puerta está abierta. Sí, sí, había que empujarla simplemente. Ahora vamos a entrar al tren y nos mostramos el tren. Hablo en mi vida privada. Dale, gorda. Bueno, después de un viaje eterno en tren, cinco con un horas. Incidente, sí, 200 millones de horas, con niños gritando y demás, llegamos a Estocolmo. ¿Qué está feliz? Ay, qué está feliz. Estocolmo con forma de 14 islas, pero todo el archipiélago tiene más de 24.000. Bueno, si bien hicimos tres pasos en Estocolmo, primeras impresiones. Todo calor. Nada, mentira, está divino el día. Está por venir una tormenta. La ciudad es enorme, es como muy amplia. Sí, yo no esperaba que sea tan amplia, sinceramente. Me sorprende. Y por ahora, muy bien. Muy, muy hermoso. Y entramos, ¿cómo fue? Acá hay una casita, chiquita. Castillín. Estamos entrando al Castillo de Estocolmo, que es de entrada gratuita. Parece. Ahí vamos. Esto es increíble. Qué maravilla. Increíble. Tan bien preservado y tan bien cuidado. ¿Qué tiene San Pedro en la mano? Llave. Mala mía. A ver. Yo estoy un poco despeinado, pero bueno. De las 14 islas que tiene Estocolmo, ya vamos 3. Ojo, ¿eh?
En una está el hotel, estamos cruzando al Parlamento donde está otra, y Gamlastan, que es la ciudad antigua, está en otra. ¿Sa? ¿Qué pasó? Está estornudando. El sol me mata. Veo que se toca. Hermoso. Escaparle un poquito al sol y de descansar otro poquito, arrancamos de nuevo. Sí, igual son las 8 y el sol sigue. No, bueno, escapar. Como si fuesen las 5 de la tarde. Cesar un poco el contacto con, diría. Eso. Después de eso, arrancamos de nuevo. Y otra vez en bici. Pero esta vez son de la ciudad. Y son eléctricas. Y son muy baratas. También. No, menos. Para poder usarlas, te tenés que bajar la app de Stockholm e-Bikes. Es una aplicación que para lo que sirve es para alquilar estas bicicletas que son todas eléctricas. Al menos que las que encontrábamos en Copenhague, pero la realidad es que las encontrás por toda la ciudad, en las afueras, en el centro, en todos lados, y son muy fáciles y muy baratas. Si no me equivoco, el precio está en 1 euro. Las 24 horas, una cosa así. 1 euro las 24 horas con la primera hora y cuarto gratis. Y luego, cada adicional, 1 euro más. O sea, cada hora adicional, 1 euro más. Exactamente, o sea, si el total fuesen 2 horas y media, pagarías... 2 euros. 2 euros, básicamente. Bueno, las matemáticas no, los viajes sí. El zumbido es la aceleración. Dicen que por allá atrás se esconde la mejor vista de Estocolmo desde el punto más alto de la ciudad. Lamentablemente eso no viene gratis, aunque sí monetariamente, pero hay que poner esfuerzo en subir todas estas escaleras y subir hasta arriba. ¿Subida? Sí, pero hay mucho sol. No aguanto más el sol. Bueno, faltan 2 horas. 2 horas para que empiece a bajar el sol. Y después va a estar abajo... 10 minutos. Y volver a subir durante... 24 horas. 5 millones de horas. Maldito sol. Bueno, nosotros seguimos acá esperando. El atardecer va a ser dentro de recién casi 1 hora. Pero bueno, para que se den una idea de lo bien que se la pasa acá, ahí está el señor que va a descorchar.